Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Coaching Golf. Ya saben, este espacio en el que pretendemos de una manera sencilla y gracias a Mariano Puerta, pues que la mente se convierta en ese aliado tan necesario en el golf y en la vida, donde buscamos ese paralelismo entre ambos que todos los jugadores creemos conocer y que Mariano nos va a marcar o nos intenta marcar las pautas en estos espacios de 30 minutos que les llevamos semanalmente y que ya son 12 con este y en el que el día de hoy vamos a empezar con el quinto y último principio. Mariano Puerta, ¿cómo estamos, amigo? Muy buenas, ¿qué tal estás, amigo mío? Bueno, bien, bien. Hacemos los dos. Gracias. Poniendo en práctica. No es gracias a mí, es gracias a ti y a mí. Bueno, yo lo único que hago es introducir el programa y enredarle a usted a medida que van pasando los minutos, pero aquí el que da las pautas es usted. Así es que, si le parece, quinto y último principio. Ahí es nada, ¿eh? Esto no significa que se acaben los programas. Ya, no ya. Se crean que me voy a ir. No. Luego seguiré con los hábitos, con las sensaciones y con cualquier otra cosa que se nos ocurra, porque el golf es infinito, ¿eh? Es infinito. Y yo tengo muchas ideas en la cabeza que son infinitas, con lo cual creo que podremos seguir durante mucho tiempo, si bueno, Dios quiere. Qué buena noticia, qué buena noticia. No sé si para todos, pero... Para tener que aguantar hasta que me haga aún más viejecito, ¿eh? Bueno, que nada, que aquí estamos, quinto principio, 12 programas, lo que tú muy bien decías, y nada, buscando un aliado en la mente para el golf y para la vida. Y yo creo que lo vamos consiguiendo, ¿eh? A mí me van contando por los campos y en Facebook y en Twitter y en LinkedIn que les está ayudando, ¿eh? Así que nos tenemos que sentir muy bien, ¿verdad, Javier? Sí, desde luego. Es una satisfacción, ¿eh? que un programa, bueno, pues que pretende ser un programa, lógicamente, de ayuda, ¿no? De esa radio al servicio público, pues al final, verdaderamente, dé sus frutos y por lo menos nuestros oyentes encuentren algún camino, ¿no? Donde apoyarse en conseguir esos objetivos. Por cierto, que nosotros, claro, esto es una radio de golf y relacionamos siempre las cosas con el golf, pero ayer Mariano escribía un artículo en wbogey.com, que también es un periódico de golf, pero en el que la verdad es que pues este deporte aparecía poco o nada. Era un artículo bastante filosófico, vamos a decir así, y que sin embargo ha gustado mucho, así es que ese aliado de la vida también es muy importante. Muchas gracias. Sí, yo me he sorprendido de los mensajes que me han dejado en Facebook, gente que amabilísima me lo ha comentado. Ahora estaba ocurriendo que lo he publicado en LinkedIn. Y todo personas que hasta ahora no sabía que estaban leyendo, leyéndome a mí, y menos aún en doble bogey, me ha sorprendido. Bueno, ya sabes lo que decía Guerra, ¿no? Que hay gente para todo. Hay gente para todo, efectivamente. Y además he de decirle que les agradezco mucho porque me ha costado, hablando mal y pronto, un huevo. Sí, señor. Javier lo sabe. Hace mentira, pero es verdad. Que tuve que dar muchísimas vueltas hasta llegar a este artículo, y además me lo tuvo que reclamar varias veces de una manera coloquial, amable y simpática. Bueno, incluso mandándole a algún individuo del este a su casa, también, de verdad. Efectivamente. Fue un bonito detalle que siempre recordaré, amigo mío. Me llaman mensajeros. Bueno, la verdad es que sí, que ha quedado bien, ha quedado bonito y bueno, de filosofía tiene poco porque yo en el colegio la suspendí y la tuve que aprobar en la recuperación de COU, ¿eh? Porque tenía un padre un padre dominico que era el que me lo daba, que no le entendía nada. Pero bueno, lo que pasa es que he leído mucho y a lo mejor con eso lo he corregido, ¿eh? Por cierto, al final sé que es sobresaliente, ¿eh? A ver si se van a creer. Me tranquiliza, con lo que nos hemos gastado en el colegio, va a quedar en la filosofía. Bueno, vamos adelante, si te parece, Mariano, con ese último principio, ¿no? Este quinto y último principio de esta primera serie de programas, en los que, bueno, pues hemos sentado las bases de lo que será a partir de ahora Coaching Golf. Yo hablaba del colegio por algo, porque es que, curiosamente, en el cuarto programa hubo una persona, compañera mía de colegio, de muchos años atrás, 15 por ahí, una cosa así, y también un amigo personal que está íntimamente unido al golf, que lo anticipó, a finales de junio ya lo anticipó, quizá porque somos amigos, quizá porque nos conocemos desde hace tanto tiempo, o quizá porque esa es la esencia del golf, y dio con el cuarto en el cuarto programa con el quinto principio, con eso que tú llamas pasar un bonito día de golf y que lo vamos a llamar luego al final
de una manera similar, ¿eh? Así que tú también desde el principio, desde los comienzos de estos programas, diste con el quinto principio, que yo creo que es el que resume toda la idea del golf. La persona que lo dijo fue Carlos Fernández Grande, sí, el director del RACE, que estuvimos en su despacho, te recuerdas, haciendo el programa aquellos días finales de junio, el veintitantos. Eso es, por cierto, eso es lo que se llama un despacho stadium, ¿no? Sí, es un despacho estadio, sí, efectivamente. Sí, sí, claro. Sí, están pensando en poner una pista de pádel, sí, también. Bueno, ¿no? Cabe todo, una pista de pádel y una de patinaje artístico, vamos. Dale sobra para ello. ¡Qué barbaridad! El despacho a la antigua, sí, Dios, sí, de sí, mi vida, qué bonito. Y bueno, disfrutamos mucho en ese momento y estuvimos hablando. Y él hablaba de una anécdota personal cuando que pensaba la posibilidad de hacerse profesional, igual que lo hizo su hermano posteriormente, sí, también compañero mío del colegio. Víctor Fernández Grande, Vitín. Vitín, un tipo también excepcional y majísimo. Un tío excepcional, ¿eh? Diría incluso que único, fíjate. Tío, bueno, yo... Muy peculiar. Yo creo que es muy buen tipo, yo no lo conozco como a Carlos. Ya te digo que es un tipo fantástico, ¿eh? Ya eso, que es una persona excepcional, incluso única, ¿eh? O sea, es un tipo de estos que merece la pena conocer. Yo le tengo cariño primero porque le he conocido ahora realmente, porque de pequeño prácticamente no nos conocíamos porque era de los pequeños, tenía un año menos, ¿eh? Claro, claro. Los pequeños uno no se junta nunca. Efectivamente. Y al conocerlo ahora, jugando sobre todo al golf con él de vez en cuando y con Carlos, pues ha sido cuando me ha parecido eso, un gran tipo y un gran profesional de este deporte además. Y bueno, Carlos contaba en ese momento que hizo, creo recordar, una competición en el Villa de Madrid, en el Club de Campo, un campo que especialmente se le daba bien, y que le tocó jugar con un jugador británico, no sé si lo recordarás, que iba completamente centrado en el juego, no hablaba, él recordaba muy bien que al fin y al cabo ese hombre estaba ahí jugándose su tiempo. Sí, jugaban las previas del Open de España, creo recordar, que jugaban. Las previas del Open de España, efectivamente, con lo cual estaba centradísimo y buscando esa clasificación y ese dinero, que evidentemente, como él bien decía, se estaba jugando su sueldo, ¿eh? Uh-huh. Que al fin y al cabo los jugadores profesionales es lo que tienen, ¿no? Entonces él pasó un momento complicado porque no conseguí de acertarse en el juego. Carlos es una persona que socializa, no significa ser socialista, sino que socializa mucho al jugar, me explico. Le gusta mucho hablar, charlar, ayudar a los demás, comentar de fútbol, de lo que sea, incluso de golf en algún momento, y le faltaba eso, estaba completamente aislado y aburrido porque no podía hablar con aquel hombre que estaba absolutamente centrado en cómo hacer el siguiente golpe y me figuro que además pensando en la pasta que iba a sacar adelante con ello, ¿no? Muy normal dentro de los jugadores profesionales de golf, ¿no? Que a veces se les va la cabeza inevitablemente a eso, ¿no? Entonces Carlos lo estaba pasando mal y hizo unos 9 primeros hoyos pues que no correspondían a lo que normalmente él hacía. Hizo más 4 en esos primeros hoyos. Y se sentía cada vez más frustrado con su juego. Hasta que de pronto en el hoyo 10 apareció un amigo y pudo empezar a hablar, que era lo que necesitaba Carlos, hablar, charlar. Como te decía, no necesariamente de golf, sino de lo que en ese momento, uh-huh, y seguramente con 20 y pocos años, más importante era su vida, porque creo que no conocía a su mujer todavía. Ah, amigo, entonces tenía mucho que contar. Entonces, curiosamente, con eso se centró, consiguiendo así convertir el día en un bonito día de golf, ¿eh? Pues así lo entiende él, ¿no? Él entiende divertirse jugando. Él decía que necesitaba disfrutar jugando, que necesitaba divertirse jugando, ¿no? Y con ese cambio hizo -2 en la siguiente, ajá, vuelta. Y es que no siempre hay los elementos adecuados, en nuestra opinión, no encontramos los elementos adecuados para jugar. Si en un momento determinado la persona que tienes al lado no te habla, ya te puedes frustrar y ya decir, empezar a hacer pensamientos, producirte estrés.
Y yo creo que la esencia del golf es otra, ¿no? Y además, si estás con estrés, pues casi mejor vuélvete a la oficina, porque pues seguro que para tener estrés es el mejor sitio, no el campo de golf, ¿te parece? Sí. No, desde luego, ¿eh? O sea, tener estrés en el campo de golf es incluso antinatural. Antinatural, estar rodeado de pajaritos, de arbolitos. Bueno, hay campos que no tienen árboles, pero te los imaginas. Sí, hay mucho estrés, esos tienen mucho estrés. Y de un paraje incomparable, ¿no? Pues pasa un buen día de golf, porque lo importante es eso, ¿no? Tener actitud y, aunque esté lloviendo, que brille el sol, porque mientras que brillas tú en el campo y lo pasas bien, es lo que realmente necesitas, ¿no? Y es lo que realmente tienes que hacer, adaptarte a las circunstancias. Tengo un amigo y profesional del golf que el otro día, hablando con él, curiosamente en una sesión, llegó a una conclusión y dijo: bueno, pues si no puedo hablar con nadie, empezaré a hablar con la bolsa. Todo es buscar soluciones, ¿verdad, Javier? Pues sí, además a la bolsa le puedes decir lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras. Él decía: no llevo Cádiz, tal, no sé qué, la gente que tengo alrededor es un poco dada al comentario, pues empezaré a hablar con la bolsa, pero hay que solucionarlo y adaptarse. Ajá. Y esa es la solución, ¿eh? Incluso cuando necesitas hablar para poderte encontrar a gusto, pues busca la manera de hacerlo, ¿no? El caso es que estás en un campo de golf, ¿eh? Pues entonces diviértete. Y si te estás divirtiendo, ¿qué es lo que vas a hacer, Javier? Pues reírte, sonreír, uh-huh. Que se note que te lo estás pasando bien. Es verdad, ¿no? Es verdad. Se te tuerce el rictus automáticamente, ¿no? Cuando estás pasando bien, la sonrisa aflora con facilidad, sí, es verdad. Yo creo que la mejor manera de cambiar el paso a cualquier situación es reírse. Si aquel hombre que contaba a Carlos, concentrado y absolutamente metido en su juego y tal, viera al otro que se está riendo, alucinaba. Alucinaba e incluso compartiría, ¿eh? Porque es inevitable. La risa se comparte mucho mejor que esa inevitable situación de concentración en el golf, ¿no? Sí, porque además lo mismo este tío que iba mal enrollado todo el día, encima ni pasó la previa. Vete tú a saber, porque claro, eso no nos lo contó. No lo sabemos. Y además es que hay que recordar algo. Jack Nicklaus lo decía constantemente y la verdad es que es una frase que va muy a colación de todo esto. Y es que es imposible sobresalir en algo de lo que no se disfruta. Es absolutamente cierto. Cuando estás disfrutando un trabajo, se convierte en eso, en una diversión, y eso es lo que hay que buscar. Y más aún, una afición donde, por principio, tiene que ser una diversión, porque es tu afición, ¿no? No es estrés, dolores de cabeza, mal humor, bueno, pero para eso tenemos todos los principios. Uh-huh. Así que juntemos todos los principios y añadamos el quinto, el que significa la idea final de todo lo que andábamos buscando con esto, lo que cierra los anteriores principios, que es algo tan tan complicado y tan sencillo como disfruta y sonríe. Ese es el quinto principio. Pues si le parece, me voy a quedar con esto. Vamos a hacer una pausita y regresamos enseguida. Con permiso. Ok. Escucha cómo suena el gol. Escucha golfcast.es, la radio del gol. Presume de ser el mejor informado. Escucha Par 72. Javier Jiménez te acerca a la actualidad del golf nacional e internacional, con entrevistas a los protagonistas de la jornada y las crónicas de los torneos con las voces más destacadas. Cada tarde a las 8 tienes una cita en golfcast.es, la radio del golf. Sigue toda la actualidad del golf todos los días en doblebogey.es. Torneos de profesionales, amateurs, reportajes y opinión con las firmas más destacadas del golf nacional. Todo el golf lo encontrarás a diario en doblebogey.es, tu página más golfística. ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiqui Trillo, cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en golfcast.es, la radio del golf. Golfcast.es, la radio del golf. Bueno, pues estamos de vuelta. Después de esta pausita, déjenme que les recuerde, antes de seguir, que todas las consultas que quieran hacer
a Mariano Puerta, además de que ahora daremos un teléfono y un email, también pueden hacerlo a través del grupo de Facebook, la Radio del Golf, donde Mariano estará encantado de atender en la medida de lo posible todo aquello que les quieran plantear. Bueno, antes de la pausa nos quedamos con ese disfruta y sonríe tan bonito, tan fácil, tan complicado a veces, y eso nos lleva, Mariano, a tres máximas. A mayor disfrute, mayor rendimiento. Cuanto más te diviertes, más inteligente te haces. Y sonriendo, fe, más pasión, mayor que el miedo del mundo, mayor que el miedo. En fin, esto hay que desarrollarlo, amigo mío. Sí. Está más o menos contado a lo largo de los programas y por eso he querido cerrar. De hecho, fe, más pasión, mayor que el miedo, es lo primero que dije en el primer programa. Es la parte más importante, pero lo contaré. Y en más inteligente te haces, lo voy a demostrar. Santiago Ramón y Cajal. Esos eran dos, ¿no? Eran dos, Santiago Ramón y Cajal. Santiago Cajal y Ramón Cajal. Eran dos hermanos, sí, efectivamente. Y a mayor disfrute, mayor rendimiento es la que vamos a ver hoy. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando mi amigo Carlos, en la anécdota anterior, empieza a mejorar su rendimiento? ¿Cuándo pasa eso? Pues cuando empezó a disfrutar, y él mismo lo dijo en estos micrófonos, dijo que empezó a disfrutar y entonces fue cuando empezó a jugar bien al golf. Esa es la idea, ¿no? A mayor disfrute, mayor rendimiento. Pero lo que tenemos que tener claro es que no nos tiene que afectar la situación, que no nos afecte nada, decía uno de los principios. Vivamos el presente y aprovechámoslo, decía otro. Háblate bien, Carlos no lo dijo porque es una persona muy educada, pero seguramente en algún momento pensó alguna cosa acerca de aquel señor que tenía a su lado y se acordó. Sin duda. Inventó, pues no sé, a algún pariente, por ejemplo, ¿no? Los cuatro principios actúan, como decía Edna, mi cuñada, ¿no?, en otro programa, como un freno de mano. Cuando te surge eso, cuando todos los condicionantes que hay a tu alrededor no son los que tú consideras los adecuados para jugar al golf y que te hacen encontrarte bien y que te hacen pasar un bonito día de golf, aunque esté lloviendo, y brilla el sol en ese momento porque tú eres el que está brillando. Qué bonito me ha quedado esto, casi poético, casi un poco extraño, pero bueno, utilízalos y utilízalo también como una palanca, como una manera de completar lo que te falta, de darte cuenta que no es tan importante que no esté el tiempo, que no haya viento y que ahora sí lo haya, que no es tan importante que llueva, dentro de un límite, porque no todos somos escoceses. Iba a decir británicos, pero ahora no sé si van a ser escoceses. Está complicada la cosa, un poquito complicada, entonces busca la solución a través de los principios y consigue completar las cosas que te faltan con eso, adaptándote a las circunstancias del día. Me dirán, es que eso es muy fácil y tal, hablarlo y tal, lo difícil es hacerlo. Estoy con ustedes. Antes de plantearme yo mismo los principios, tengo una anécdota que les tengo que contar. Estaba jugando un campeonato y creo que les ilustrará muy bien un campeonato que me estaba saliendo excepcionalmente bien. Estaba lloviendo, fíjense ustedes, y me estaba saliendo bien. Yo no notaba ni que llovía. Charlaba amigablemente con... éramos cuatro los que íbamos en el partido, y iba charlando amigablemente con dos de ellos. Con el tercero lo intentaba, pero no lo conseguía. Total, que al acabar los nueve primeros hoyos, no como Carlos, mi amigo de la anécdota anterior, sino como yo mismo, al contrario de él, estaba con una tarjeta excepcional, magnífica. No voy a decir el score, pero iba maravillosamente bien. Y en ese momento, en el hoyo 10, apareció este señor que hasta ahora no había conseguido hablar con él. Y lo que me soltó fue algo que me dejó atónito, y es... Mariano, esto es un campeonato. No puedes jugar como si estuvieras jugando con tus amigos. Ah, amigo, ahí está la seriedad. Claro. Ahí. Es que había que ser serio. Un punto de cordura, don Mariano, un punto de cordura. Pero es que eso... Es que hay gente que juega campeonatos como si le fuera la vida en ello, ¿eh?
Porque, bueno, hay premios en los campeonatos fantásticos, ¿eh? Hay algunos torneos que tienen unas maderas chinas de dudosa factura que la gente mata, ¿eh? Hay gente que mata por ello, efectivamente. Es que incluso siguió matando, incluso haciendo solicitudes al árbitro para que viniera a resolver aparentes problemas que eran nimios y que todos sabíamos que no era un problema, claro. Pero él lo dudaba y... Por supuesto, nunca con su bola, nunca con él, sino con el de los demás. Y no creo que fuera por malicia, es que él se encontraba así, bien, discutiendo con los demás. Yo creo que se encontraba bien. Y bueno, cada persona es de una manera, y el problema es que a mí me descentró. Me descentró de una manera tal que hasta empecé a hacer swing mal, me lesioné una rodilla y estuve cuatro hoyos completamente descentrado, cojeando y produciendo un resultado que acabó con cualquier tipo de tarjeta. Ahí hace falta un coach, ya ves tú. Sí, pero es que lo triste es que yo soy coach. Bueno, pero uno lleva el espejo para mirarse. Y incluso comentándolo con un amigo profesional, dije, mira lo que me ha pasado, es increíble. Coño, pero si eres mi coach. Digo, pues también es verdad. Y tú eres coach. Digo, pues también es verdad. Esto hay que cambiarlo. Quizá por eso llegué a los cinco principios, porque reflexioné sobre todo esto y en especial sobre esa anécdota que me llevó incluso al día siguiente, que había otro campeonato, a llamar al campo y pedir por favor que no me volviera a tocar con este hombre que me había tocado y que me lo cambiara. Fíjate el grado de estrés que llevaba encima. Sí, sí, sí. Y me di cuenta que esto era una tontería, que el que había, al que le había afectado el comentario era a mí, al otro señor me importaba un nada, ¿no? No sé si lo hizo con malicia o no, sinceramente creo que no, que es que era su manera de ser, ¿no? Hay gente así, y lo único es que yo me dejé descentrar, me afectó, ¿eh? Que nada te afecte, pues a mí me afectó esto, y perdí mi manera de jugar. A mí no me importa que haya sol o no lo haya, pero para mí en aquel momento, y en esos momentos estaba disfrutando una barbaridad con todo ello, era como si brillara el día más magnífico, me encontraba muy a gusto con las otras dos personas y comentábamos constantemente de fútbol y de política y de incluso de golf y nos animábamos entre nosotros. Uh-huh. Y este hombre consiguió acabar con la conversación, incluso que ya no fuéramos juntos andando por el campo, sino retirados, apartados, esas tonterías que a veces se hacen, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que conseguir, porque afectó de una manera tal a mi rendimiento que acabó con mis resultados. Oye, ¿qué vas a hacer si te vuelves a encontrar con él en un torneo? Porque claro, te puede dar tiempo a reaccionar y llamar al club, oiga, no me ponga con este mañana, pero bueno, vas a recoger la tarjeta y te la encuentras en el tee del 1. Pues me volvió a pasar, ¿ah? Y me volvió a pasar y conseguí darme cuenta que no me tenía que afectar. Uh-huh. Y ahora no somos amigos, pero hasta me saluda cuando llega a un campo. Ah, bueno, pues mira, algo hemos ganado. E incluso en esa vez que volvió a jugar con él, me animó. Oh. Esa es la manera de salir de un búnker, enhorabuena, ¿eh? Así que algo hice bien, que fue no hacerle caso, no prestarle atención, ¿no? Sí, sí, sí. Y continuar con mi manera de ser, que incluso en aquel campeonato me hizo estar en unas muy buenas posiciones, ¿eh? Bueno, pues ahí hay que tener cuidado muchas veces con la gente que tenemos alrededor, que también son elementos inamovibles, ¿eh? Hasta aquí sí que no te puedes aliviar de ellos. Estos hay que aprender a convivir con ellos durante los 18 hoyos. Y como dice Mariano, pues que te afecten lo menos posible o ojalá, si es posible, que no te afecten nada y seguir adelante. Pero sí que es verdad que cuando se te pone un tipo de estos en mitad de una partida, al final, claro, que genera un mal rollo entre los otros tres compañeros que dices, bueno, si es que dan ganas de marcharse a casa. Es que además ese día estaba lloviendo, lo que te decía. Sí, sí, sí. El mal rollo ya empieza con la lluvia, que vas arrastrando barro. ¿Qué te voy a describir a ti o a los oyentes que no sepan, no? Vas tirando de un carro o empujándolo o ya casi lo tienes que levantar del barro que lleva, ¿no? Entonces, que haya un hombre que te esté diciendo semejantes barbaridades como esto no es un campeonato. Recuerdo incluso en un momento determinado que me sancionó con un punto, porque hice un pat, sí, y yo se lo acepté, claro, porque tenía razón, pero nadie lo hace en un campeonato, ni en un campeonato de profesionales, que es... Cuando la bola sobrepasa el hoyo o se queda cerca del hoyo, ¿no?
todos tenemos tendencia a darle con el pad hacia atrás. Sí. Y eso es un punto, porque el juego tiene que ir hacia adelante siempre con el pad. Bueno, pues me sancionó con un punto por eso. Y me tuve que callar, pero constantemente se ven en los campos y hasta a los profesionales. Y yo lo avisé, dije, voy a hacerlo así y tal, aunque sé que estamos en un campeonato. Un punto, porque eso no se puede hacer, porque no sé qué. Pero hombre, intentó, y a ella no le dejé, porque me metí con el rastrillo para ir más deprisa en un bunker, sancionarme. Porque hay que rastrillar después de jugar, no meterse con el rastrillo en ese momento, como tú bien sabes, y yo no sabía, por cierto. Entonces fue una constante lucha con este hombre, que la lucha no la tenía él, la tuve yo, porque consiguió alterarme, enfadarme, sacarme completamente del juego, cuando lo que hay que hacer es vivir cada momento, no, que no te afecte nada, y disfrutar mucho, porque lo que decimos, si no, ¿para qué estás ahí? Vuélvete a la oficina, que el estrés ya verás lo importante que va a ser, Pues sí, señor. Bueno, pues si quieren disfrutar y sonreír, o disfrutar más y sonreír aún más, hay una solución, mire, una solución que se llama Mariano Puerta, que tiene un número de teléfono, que es el 661-574-571. Se lo repito, 661-574-571. Muy facilito. O un email, que también es muy fácil, coach, porque es que este señor es coach, @coaching-golf.es, guión medio, ¿se entiende? Coaching, acabado en G, coaching-golf.es, o una página web con la misma dirección, coachinggolf.es. En fin, Mariano, que hemos recorrido ya los 5 principios y bueno, pues estamos empezando con el primer enunciado, ¿no? De este quinto principio, este a mayor disfrute, mayor rendimiento. Y ahora es el momento de ponerlo en práctica, salir al campo y ir con estas cosas en la cabeza, ¿no? Sí, yo hoy voy a salir con un profesional y lo voy a poner absolutamente en práctica. Voy a salir a jugar 9 hoyitos y estoy seguro que, tras haber acabado los 5 principios, no voy a disfrutar aunque llueva, que parece ser que en Madrid hay opciones de lluvia. Uh-huh. Y me lo voy a pasar muy bien, muy bien. Incluso voy a hacerme foto, fíjate. Hombre. Y sonriendo, y la voy a poner en el grupo de la radio del golf. Por favor, por favor. ¿Vale? Bueno, pues eso ya no sé yo si no lo van a agradecer tanto nuestros oyentes. No, voy con pantalón largo, que no se preocupen. Bueno, eso alivia un poco tensiones. Bueno, sí que es verdad que esto es lo que hay que hacer, poner en práctica los conocimientos que nos deja Mariano Puerta, las pautas que nos da. Pues no vale simplemente con quedárnoslas en la escucha de este programa, sino que hay que salir al campo e intentar corregir esos problemas, si es que los tenemos, y si no, pues ayudarnos de esto para no caer en ellos. Así es que, don Mariano, que muchas gracias, que la semana que viene nos volvemos a escuchar con otro enunciado de este quinto principio, ¿no? Déjame que ya sabes que me gusta de vez en cuando dar la frase de un amigo muy, muy cercano, que también tú aprecias igual que yo, que dice una cosa como resumen de todo esto. Uh-huh. Haga lo que haga, páselo bien, con lo que tenga y donde esté. Sí, ¿sabes, sí, quién es este chico? Dígamelo. Mariano Puertas. Soy hombre, estoy simpático, estoy simpático. Bueno, señores, que muchas gracias por estar al otro lado, muchas gracias por seguir estos consejos y nos seguimos escuchando en Coaching Golf. Gracias, Mariano. Cuídate mucho, amigo. Abrazos. Abrazos y besos a todos.